diapositiva 1 de 2. El avance arranca con una sencilla escena en la que Judith Grimes, hija de Rick y Lori, y Michonne, Dana y Guerrera, pintan a tía Maggie, al rey, y a todos nuestros amigos, incluido el gruñón y barrigudo de su padre. Anterior siguiente pantalla completa 1/2 diapositivas copyright excelsior.com.mx. El avance arranca con una sencilla escena en la que Judith Grimes, hija de Rick y Lori, y Michonne, Dana y Guerrera, pintan a tía Maggie, al rey, y a todos nuestros amigos, incluido el gruñón y barrigudo de su padre. 2/2 diapositivas copyright excelsior.com.mx. El avance arranca con una sencilla escena en la que Judith Grimes, hija de Rick y Lori, y Michonne, Dana y Guerrera, pintan a tía Maggie, al rey, y a todos nuestros amigos, incluido el gruñón y barrigudo de su padre. 2/2 diapositivas dentro de una semana, aunque estrena la novena temporada de The Walking Dead, y la cadena ha ofrecido un aperitivo a los seguidores de la serie con los primeros 5 minutos del primer episodio de la nueva entrega, que será la última de Rick Grimes, Andrew Lincoln. Ha pasado un año y medio desde que Rick se impusiera a los salvadores y a su astuto líder, Negan, Jeffrey Dean Morgan, a quien decidió dejarle con vida. Tal y como muestra el inicio del capítulo, parece que los supervivientes gozan de relativa paz. El avance arranca con una sencilla escena en la que Judith Grimes, hija de Rick y Lori, y Michonne, Dana y Guerrera, pintan a tía Maggie, al rey, y a todos nuestros amigos, incluido el gruñón y barrigudo de su padre. Una de las siguientes escenas es mucho menos hogareña, ya que Daryl, Norman Reedus, lanza una flecha en la cabeza a un zombie al que habían crucificado como espantapájaros para asustar a los cuervos que merodean en las plantaciones. En las sucesivas escenas, los caminantes vuelven a ser un problema, pero parece los supervivientes tienen todo bajo control. A medida que el tiempo avanza, las comunidades deberán plantar cara a nuevos obstáculos inesperados, peligros y, por supuesto, más caminantes, pero todavía no están preparados para una fuerza mayor a la que van a tener que enfrentarse, y que amenaza la idea de civilización que los supervivientes han trabajado tan duro en construir. Basada en la serie de cómics escrita por Robert Kirkman, The Walking Dead regresará el próximo 7 de octubre, con un primer episodio de una duración superior a la habitual. Según anunció la nueva showrunner, Angela Kang, los personajes femeninos tomarán las riendas en los sucesivos episodios. Más noticias en MSN a las mejores series de la historia. Galería de Showbiz.